Ramírez Salazar de Cerro de Pasco. Agradeciendo a nuestro Dios divino todopoderoso, a vuestra madre Santa Ana, patrona de todos los vecinos, patrona de todos los caminantes. Quisiéramos agradecer esta noche por habernos reunido en este día tan especial, por un aniversario más del joven Adán Chauca Trinidad. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la concurrencia, por estar presente y a la vez darles la bienvenida. Espero que cada uno de ustedes se sientan como en casa, se sientan tranquilo y bienvenidos a nombre de Adán Chauca Trinidad. Gracias. Les hacemos un reconocimiento especial a ustedes por estar presente en este cumpleaños de Adán Chauca Trinidad. Un reconocimiento especial también a la familia Chauca Trinidad por ser y formar parte de esta gran ceremonia de este cumpleaños. Muchísimas gracias con ustedes y bienvenidos que sean cada uno de ustedes. Muchas gracias. Las palabras de mi gran amigo, don Juan Pablito. Con cada uno de ustedes, me complazco en presentarles a Adán Chauca Trinidad. Adán. ¡Fuerte los aplausos para Adán! Nos ponemos de pie, por favor. Eso.
A continuación, las palabras del anfitrión de la noche. Gracias a él nos encontramos reunidos. Quizás nos estamos volviendo a encontrar después de mucho tiempo con los paisanos, con los familiares. Gracias a un gran amigo que nos está uniendo en esta noche. Me refiero al dueño santo, Alancito Chompa. ¿Dónde están los hermanos, verdad? Adelante, maestro. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Acordando los temas, es para agradecerles infinitamente a mis hermanos, a mis sobrinas, a mis amigos, a mis amigos, a la familia Quispe, a la familia Quispe, a Rey Quispe, a Juan Rondón, son mis amigos de toda la vida. A todos los paisanos, amigos, que gracias por asistir en el nomástico, gracias por compartir mi vida hoy día. Un hecho, tenía un sueño que he hecho realidad. Nunca pensé esto. Gracias a hermanos infinitamente, a mis cuñados, a mis cuñadas, a mis sobrinos, a su conjunto, a toda mi familia. Gracias por todo. Gracias a Dios, Padre bendito. Gracias a mi hermana Santana, que se me da día a día. Gracias a todos sus hijos. Y compartimos hasta los últimos momentos. Tranquilo, mis hijos. Muchas gracias. ¡Y a familia! Se viene la entrega de regalos, pero vemos que están repartiendo la comida. Rito, a ver, la coordinación. Unas palabras del amigo Efraín. Hay amigos que quieren brindar su palabrita para el Dios Santo. Ya, y aquí está la palabra de un gran invitado, el amigo Efraín. Toda la vida Efraín. Aquí está los verdaderos amigos de Adán. Adelante, Efraín. ¿Por qué estás con los amigos? Disculpa. Muy buenas noches. Una linda familia. Que se haya dado cita el día, esta noche, en el día presento, Horacio Ceballos. Gracias por la invitación a mi amigo Adán Yauca y familia, que nosotros desde muy lejos nos hacemos presentes por su onomástico de mi Adancito, que es un amigo nuestro. Todas las familias nos hemos volcado a este aposento para realizar su Alancito, te deseo muchos años más de vida y que sigas progresando como lo estás haciendo, hermano. Tú eres grande, Adán. Tu tamaño de repente es un poco menos, pero eres grande. Para mí eres grande. De repente a mí me sobrepasa. Ya me estás sobrepasando, Alancito. Te felicito, Adán. Y así debe ser el hombre. El hombre debe ser ejemplo para los menores. Que venga una persona que sea grande, tiene que ser grande. Ese es el ejemplo para los hijos, para los sobrinos, para toda la familia. Gracias, Adancito, por esta invitación que me ha dado por tu cumpleaños. Y que nos podemos esperar, celebrar tu cumpleaños hasta las últimas consecuencias, Adancito. Que te deseo muchos éxitos, muchas bendiciones, Adancito. Que Diosito te bendice. Mucha bendición a ti y a tu familia y a toda la gente de Santana de Chuchi. Un trozo de apuradán. Gracias, amigo Efraín. Gracias.
El siguiente amigo que quiere brindar sus palabras. Juancito Rondón. Que tenemos a Juancito Rondón. Venga, Juancito Rondón. A la palabra de Arancito. Se prepara Willy. Bueno, por todos los presentes, muy buenas noches. El que me habla es un amigo que le quiere, le ama, Adán Chaupa Trinidad. Estoy muy contento, muy feliz en esta noche, igual que ustedes, principalmente a la familia, sus hermanos, sus hermanas, sobrinos y sobrinas, y mi amigo Adán Chaupa Trinidad. Adán, te conozco desde muy joven. Ha pasado los días, los años, los meses. Hoy día estás cumpliendo 50 años de vida. De buena salud, de todo. Lo que estamos acá presente es lo que te queremos, te amamos hacia tu persona. Especialmente de que te habla. Tú eres para mí una persona muy caballero, eres una persona muy carismática. No es porque yo quiera figurar, sino uno tiene que hablar lo que la persona es. Y tú ya has ganado ese cariño, esa amistad con todas las familias que estamos al frente. Allá Willy, Efraín, Gloria, toda la familia Quispe Reyes, y que te habla Juan Rondón. De mi persona nunca saldrá algo negativo de ti, porque tú has nacido desde abajo y ahora estás acá gracias a tu sacrificio, a tu trabajo. Y ese es el peruano. El peruano que viene de su pueblo, viene acá a la capital, es para hacer algo. Eso eres tú. Eso eres tú, Adán. Digo, todo este bonito gesto que han hecho todos hermanos, toda familia, que te valoran, que te quieren, que te aman. Y así es. Me ha llegado un sentimiento cuando tu familia te festeja, te quiere, te ama, me cayó la lágrima saliendo. Pero aprecia a tu familia. Y apréciate a ti mismo. Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. A nombre de mi persona, a nombre de mi esposa, Martina Quispe, y toda la familia Quispe Reyes, estamos acá, es porque te queremos, te amamos. Y todos los que estamos acá, todos, nos hemos dado ese espacio, nos hemos dado ese tiempo, para que lo pase de lo mejor, acá y familia, todos presentes. Gracias por todos, por escucharme, por darme esa atención. Adán, te quiero mucho, te amo, siempre estaremos juntos, habrá problemas, todos, pero los problemas se solucionan. No hay que ser rencoroso, no hay que ser algo negativo, todo siempre hay que ser positivo en esta vida. Gracias por todo, gracias, muchas gracias. Gracias Juancito Rondón, muchas gracias. Se prepara su hermano Vicente. Hermano Vicente, sus palabras para nuestro gran amigo Adán Chaupa. Adelante, Vicente. Tenemos más, Adancito. Bueno, familia. Y Juanitos. En primer lugar es agradecer a Dios y nos estamos acá. Adán, tú sabes que todos tus hermanos te queremos, hermano. Tú nos enviaste a trabajar. Tú, cuando apareció mamá, te enviaste a atacar hombre, valiente. A trabajar, gracias a Dios, a tu enseñanza, somos lo que somos, hermanos. Nunca te vas a dar, hermano. Tú cuida a todos nosotros como padres. Y sí, lo que somos ahora, te agradecemos bastante a ti, hermano Adán. Y eso lo vamos a tener siempre. Ahorita estamos todos juntos, todos los hermanos que te queremos, estamos juntos, hermano. Nunca vas a olvidar que tú nos enseñaste por el camino, y hoy que somos un poquito mejor, Adán. Muchas gracias, hermano. Deseate un feliz cumpleaños, hermano. Fuerte los aplausos para el hermano. Ahora se viene el hermano Marco. Adelante el hermano Marco.
en los cumpleaños, en el cumpleaños de nuestro gran amigo Adán. Familiares, amigos, paisanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios por la bendición cada día que nos da a nosotros. Gracias a la familia Chauca, gracias a la familia Torres, a toda la familia Quispe, que se han dado este que se dieron cita a este evento de mi hermano Adán. Para mí, Adán es como un padre, y es un padre de todos nosotros. Adán, hermano, para mí eres mi padre y de todos los hermanos. Como dice Vicente, como dijo Vicente, nos enseñaste a luchar cada día, nos enseñaste a trabajar, nos enseñaste a guardar respeto, y eso, como siempre, hermano, ha sido un padre para nosotros y un hermano ejemplar para toda la familia Chauca de Trinidad. Hermano, en este día tan especial, desearte feliz cumpleaños, 100 años más de vida, y nuestro Dios nos permite, hermano. Feliz cumpleaños, hermano. Los aplausos para Marcos. Se prepara el hermano Nelson. ¿Dónde están los aplausos para el hermano Nelson, por favor? ¡Estamos en fiesta! Ah, no, la mano está por los lados. Buenas noches con cada uno de ustedes. Primeramente quiero agradecer a Dios y a la Madre Santana por estar presente el día de hoy. Un día muy importante para mi hermano mayor, padre para nosotros, Alan Chau. Hermanito, como ya va de ver, dije, tus valores nos enseñaste a muchas cosas. Como dijo Marco, los valores, gracias a ti, somos lo que somos. Gracias a ti, hermano, aprendí a muchas cosas. Este cariño de repente de toda la familia, hermano, que te sientes orgulloso, disfruta, te baila, te toma, todo agradeciéndonos a tu madre, hermano. Deseate un feliz cumpleaños y muchos éxitos en tu vida, en todo, hermano. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias, Nelson. Los aplausos para Nelson. Se viene la sobrina Leslie. Prepárate, querida, la sobrina. Bien, buenas noches con cada uno de los presentes. Primeramente, agradecer a Dios, a la Madre Santana y a todos ustedes por acompañar a mi tío Adán en este día muy especial para él. Y dirigirme a mi tío Adán para recalcar la importancia que le damos a la familia. Él es el papá de todos los Chauca, como se puede decir. El cariño que le tenemos, tío, sabes que te queremos todos, te apreciamos y te valoramos por todo lo que has hecho, ¿no? Y quiero agradecerte por las enseñanzas que nos has dado hasta ahora, el ejemplo que nos das a seguir adelante, a nunca rendirse. Espero que sean muchos años más celebrando al lado de todas las personas que te queremos. Y esta noche vamos a disfrutar, vamos a bailar, agradecer una vez más a todas las personas que han asistido al cumpleaños de mi tío Adán. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños, tío Adán. Gracias, Leslie. Presentamos a la sobrina Gisela. Gisela. Hasta la foto con Leslie. Ahora sí, la siguiente sobrina, Gisela. A ver, ante todo, muy buenas noches. Estas palabras es para el cumpleañero, ¿no? Mi tío Adán es una persona increíble, como ya me antecedieron. Es una persona que ha sacado adelante a más de 5 hermanos. Es un ejemplo para todos. Como sobrina me siento muy orgullosa de él, porque siempre va detrás de nosotros, ¿no? Es grande lo que ha asistido, sacar adelante a toda la familia. Y creo yo que lo haces de la mejor manera, nos enseñas bastante y es un grato para todos. Desearte lo mejor, tío, sabes que te queremos muchísimo, que Dios y la Madre Santana te protege siempre. Gracias. Gracias, Sera. Atención, una fotito con todos los hermanos allá. ¿Un sobrino más? Allá, Willy. No le hemos presentado a Willy, pero allá. Adelante, Willy. Buenas noches con todos. Acá, Juancito, felicitarte, un año más de vida. Sé que eres una gran persona. Te conozco desde muchacho, hemos luchado, nos hemos sacrificado. Tú me conoces y yo te conozco cómo hemos crecido, a veces laboralmente,
en todo aspecto. Pero te deseo muchos éxitos, muchos años más de vida. Sigue luchando porque eres un hombre emprendedor y eso admiro de tu persona. Te, hay una felicitación de parte de toda mi familia, de mi esposa, de mis hijos, tú lo conoces. Las, ya has visto crecer a todos mis hijos que ahora son unas personas adultas. Te felicito, Adán. Siga progresando como siempre lo estás haciendo. A los siguientes hermanos, una fotito por favor. Todos los hermanos, vamos a tomarnos una placa recordatoria que nunca lo van a borrar. Atención, los hermanos, aquí falta Yoshi. ¿Dónde está Yoshi? Corre Yoshi, mañana tomas. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ahí está el grupo 5 de Santana de Tucci. Las hermanas. Ahí están todas las hermanas, las fotos, las hermanas para la foto. Sonrían, sonrían. Ahí está. Parece la agrupación Corazón Serrano. A ver, a ver. Todos los hermanos. Yoni. Ahí va, igualito. Sonríe, chicos, sonríe, sonríe. Los cuñados. Los cuñados, ¿dónde están los cuñados?